Meant for each other, staring in her dark green eyes. I want to love her, scared if I should roll the dice and go with the flow. ¿Te acuerdas de la foto que hiciste, la de que cuando estuvimos en Nueva York, la de del 11 de septiembre, del 11S, del puente de Brooklyn, con el skyline al fondo? Sí, me encanta, pero por los recuerdos, ¿no?, que me trae el viaje, ¿no?, de Nueva York. Luego otra foto también que me gusta muchísimo es la que has publicado recientemente en Instagram, la de los patos. Ah, la, la del árbol parque. De los patos, sí, la foto es preciosa. Porque esa foto es una pasada. Parece que estás en Japón. Sí. Si la gente viese realmente dónde estamos. Sí. Es una mierda de parque que hay aquí, ¿no? Pero la verdad que la foto está súper chula. También una de mis favoritas es la de la araña de Bilbao. Ah, el Guggenheim, sí. Del Guggenheim, la que tengo yo, la que está en la niebla, me encanta esa foto. Sí. Me parece súper original. En esa foto sí, porque se le da más protagonismo a la araña que al Guggenheim. El Guggenheim, sí, que realmente es el motivo principal, aparece de fondo, ¿no? Sí, está súper, muy bonita. Sí. ¡Ah! Oye, Diana, ¿qué le pasa a la perrita? Cállate. ¿Qué haces? Quiero jugar. De Canarias también, la que me parece espectacular, la de las dunas de Gran Canaria. Ah, de esas hay un montón, pero ¿cuáles? ¿Las que están hechas desde arriba con el dron? Sí, me parecen espectaculares. Sí. Porque además no parecen las dunas de Maspalomas, parece otra cosa. Parece otra cosa, sí, parece un otro planeta. Pero están muy, muy. También son muy bonitas. Y luego, bueno, las que no te he dicho que me encantan son las de las piedras, la colección de piedras, esas me encantan. Las que estás saltando. Ah, ya sé cuál dices. Tú dices la colección de piedras. Ah, vale. Las del embalse de aquí de... Sí. La una me queda... Manzanares. Esta, Manzanares, eso es. El de la carretera está muy te bonita. Ah, esta sí. Esta es la que estuviste buscando con José, ¿no? Esta la estuve buscando en el viaje siguiente, así que ya no la encontré.
Bueno, pues yo te podría llevar. ¿Sí, no? Sí. A ver, ese pico de esa cordillera me suena muchísimo. Sí. Pero fíjate que lo estuvimos buscando y dando vueltas y no hubo manera. ¿Qué tal? Pues aquí estoy con unas fotos. Unas fotos que os voy a presentar hoy en un sitio muy bonito, se llama el Hayedo de Belaustegui. Esto está cerca de un pueblo que se llama Orozco, en Vizcaya. Y está en el parque natural de Gorbea, ¿vale? En el mismo parque que el Hayedo de Charreta. Lo que pasa es que este está al otro lado del Monte Gorbea, ¿vale? Pero bueno, es la zona. Es un sitio precioso que yo creo que merece la pena que visitéis. Pero bueno, el tema aparte de los comentarios que hacía mi mujer al principio, en el que le gustaban más unas fotos, le gustaban menos, y lo incluí porque, bueno, pues un día le estaba viendo mi portfolio y me decía, ay, ¿te acuerdas de esta? ¿Te acuerdas de la otra? Del viaje y tal. Y bueno, pues realmente son experiencias grabadas en foto, pero son experiencias, ¿no? Y es lo que ella pues trata de explicarme, ¿no? Ella lo vivió como una experiencia y luego al ver la foto pues le trae esos recuerdos fantásticos, ¿no? De aquel viaje que hicimos, o de aquellos viajes que hemos hecho juntos, ¿no? Y eso es importante. Bueno, lo dicho, os voy a llevar a un sitio para hablar de composición y para hablar de encuadre, ¿vale? Básicamente vamos a hablar de esto. Os voy a poner los parámetros técnicos, pero no vamos a hablar de parámetros técnicos. ¿Por qué? Pues los parámetros técnicos, F8 y velocidad, bueno, la que se terce en cada momento, pero entre F8 y F10 es donde yo más o menos me muevo, ¿vale? Salvo algunas cosas que quiero que los fondos desenfocados, pero como hago paisaje, yo lo prefiero todo enfocado. Entonces, entre F8 y F10 es el diafragma que utilizo. La velocidad depende. En este caso, la velocidad es bastante baja. ¿Por qué? Porque estoy metiendo un Hayedo y hay mucha sombra, ¿vale? Hay mucha sombra. Aunque el día es soleado, hay muchísima sombra, con lo cual hay muy poca luz, ¿vale? Así que, lo dicho, vamos a ver composición, vamos a ver encuadre hasta que nos cansemos o hasta que aprendamos, una de dos. Venga, vamos allá. ¿Qué vamos a hacer aquí? Tenemos una preciosa haya, pero el día está... Disculpadme. El día está tontorrón, sale el sol, bastante poca nube, con lo cual te eternizas esperando la nube. Y bueno, pues de esos días que a mí pues no me gustan demasiado, pero bueno, pero es lo que hay, es lo que toca. Me toca hoy aquí y bueno, como no voy a estar más que hoy, creo, hoy igual mañana también, pero mañana no sé qué tiempo va a hacer. Luego lo miraremos. Pues voy a intentar aprovechar lo que tengo. Y en este caso pues tengo aquí delante una haya preciosa, una haya vieja, muy muy vieja, espectacular, de bonita. En un sitio en el que hay piedra con bastante musgo, pero el musgo este está totalmente seco. Es una pena porque esto, verlo tan seco, me da mucha grima. Ya sabéis que yo soy de otoño y me gustan las cosas pues con mucha humedad y demás, ¿no? Así que, pero bueno, lo que toca. Vamos al turrón. Tenemos aquí delante una haya preciosa, donde las haya, muy antigua. Seguramente no veis todo el líquen que tiene, todo el verde que tiene, porque bueno, pues porque está muy oscuro y la parte de atrás pues tiene pues eso, demasiada luz. Bueno, pues ¿qué podemos hacer? Pues mira, se me ocurre y aprovechando esta rama de aquí, partir el árbol un poco, no sacarlo entero todo este lado, sino partirlo un poquito por aquí, sacar esta rama, ¿vale? Y de fondo, como el fondo, salvo esta diagonal de aquí, el fondo está con tanta luz, bueno, pues lo que voy a hacer es una clave alta, ¿vale? Voy a tratar de, pues bueno, de subir la exposición mucho. Seguramente partes acabarán quemadas, esta parte de aquí, seguramente esta parte de aquí también terminarán quemadas, pero bueno, pero es una foto en clave alta, ¿vale? Que en la que, bueno, pues parte de la toma va a salir sobreexpuesta, no quemada, sino sobreexpuesta. ¿Y qué va a ocurrir? Pues que seguramente vamos a dejar estas zonas tan blancas, que va a dar la sensación de que el haya está aislada, ¿no? Aislada en, pues no sé exactamente dónde, pero bueno, aislada
con ese fondo pues mucho más blanco, ¿no? Luego en postproducción pues veremos de darle un poquito más de exposición a determinadas partes para que parezca que la haya estado pues aislada del resto, ¿no? Porque le hemos dado una clave alta, ¿vale? No veo muchos de vosotros que seáis muy aficionados a la clave alta, porque no veo algunos seguidores de Instagram, no veo que poca gente trabaja la clave alta, a mucha más gente le gusta la clave baja, ¿vale? Pero bueno, a mí personalmente en la fotografía me gusta mucho la luz, ¿vale? Que las cosas aparezcan iluminadas, ¿no? Porque la luz pues para mí es fantástica, ¿no? Pero bueno, que esto es para gustos, ¿eh? Yo no quiero decir ni que sea ni mejor ni peor, simplemente os estoy contando lo que yo creo y lo que yo pienso. Bueno, esto va de composición. Bueno, estamos viendo aquí una toma, una perspectiva, digamos, de tres árboles. Bueno, realmente son cuatro, uno aparece al fondo, pero bueno, realmente, bueno, veréis, son tres árboles que aparecen en este plano, ¿vale? ¿Los veis? Uno, dos y tres. Y me llama la atención que lo que quiero hacer en esta foto es ocupar en diagonal la mitad del encuadre, ¿vale? Ocupando esos árboles, ¿vale? Es decir, esta diagonal bajando así, y en la parte de arriba pues los árboles, ¿no? Ocupando también en esta diagonal el encuadre superior, ¿vale? Esa es la idea de, en cuanto a estos tres elementos compositivos y la ladera, el cuarto, pues bueno, cómo van a influir en la toma, ¿no? Así que nada, vamos allá a ver qué tal se da esta toma. Sigo esperando a que ese sol incida de una forma un poquito mejor, ¿vale? Aunque no sé si lo voy a conseguir. Bueno, deciros que justo aquí detrás, eso que se ve allá arriba, ¿vale? Que se ve aquí arriba, en la montaña esa que se ve, eso es el Gorbea, Monte Gorbea, ¿vale? ¿Por qué? Porque nos encontramos en el Parque Natural del Monte Gorbea. Y como no, en este parque pues no podía faltar el Monte Gorbea, que es este que tenéis, justo que se ve detrás, ¿vale? Bueno, como veis, parece que el sol ya está incidiendo un poquito, pero no de la forma que yo quiero, ¿vale? Pero bueno, no todo puede ser. Os digo porque el sol ya está muy alto y está dando de una forma que no me gusta. Me gusta que el sol está muy, muy bajo y proyecta esa luz más cálida, mucho más cálida, sobre lo que es el verdín de los árboles, ¿no? Pero bueno, parece que no quiere. Así que vamos a tener un poquito de paciencia y a ver si pasa algo. Meant for each other, staring in her dark green eyes. Bueno, como veis, ahora ya he hecho un poquito más de zoom. Bueno, pues esta es la idea, ¿vale? Esta es la idea. Como veis, tengo aquí el árbol, este árbol, lo he cortado por aquí un poco, que no pasa nada, incluso lo podía cortar un poco más, pero con su base, ¿vale? Apoyado en el suelo. Este árbol también, con su base apoyada en el suelo, ¿vale? Que se muestre esta parte verde de aquí, que queda muy chula. Sobre todo si le da un poquito, entra un poquito la luz del sol, veréis que brillan los bordes y queda muy chulo en estas fotos, ¿vale? Luego el árbol, ¿vale? Y luego esta parte de aquí que me parece un poco caótica, pero bueno, vamos a incluirla en el encuadre a ver qué tal queda. Si al final vemos que no queda bien, me refiero a esta parte, ¿vale? Esta parte de aquí. Si no queda bien, bueno, pues ya veremos de quitarla o de quitarla pues acercando un poquito más el encuadre, ¿no? Si no, bueno, pues si no se puede, pues no se puede, tendrá que aparecer, ¿no? Pero bueno, vamos a esperar a que salga, a ver si sale el sol, que parece que no tiene alas.
Bueno, ¿cómo estáis viendo? ¿Cómo estáis viendo cómo se va desarrollando este vídeo? Estoy haciendo mucho hincapié en los últimos vídeos en la parte de composición y en la parte de encuadre, ¿vale? Porque es la parte, digamos que es la parte más importante, ¿vale? No obstante, en este veréis que os estoy poniendo los parámetros técnicos, ¿no? Sobre los parámetros técnicos, pues tampoco hablamos demasiado, porque yo creo que son muy repetitivos, ¿vale? Básicamente, el diafragma es un F8, un F10, dependiendo si quiero que aparezca el fondo más o menos enfocado, pero entre F8 y F10 es el estándar. Y luego la velocidad, por supuesto, varía. Varía bastante, ¿no? Porque, bueno, estamos en entornos pues, muy sombríos, con mucha sombra y tal, ¿no? Pero yo quiero hacer mucho hincapié, sobre todo en la parte compositiva, que es la parte más importante. Quizás la parte más difícil, quizás la parte donde la gente más ayuda necesita, ¿vale? Entonces, bueno, simplemente me he dedicado a haceros ver mi percepción de la situación y mi percepción de determinados lugares, ¿no? Y a partir de ahí, bueno, pues plasmarlo en la fotografía. Y esto es lo que hemos hecho. Os voy a dejar ahora con unas fotos y os voy a dejar con alguna otra que hice ese día que me pasé por allí, y bueno, pues a ver qué os parece, ¿vale? En todas os voy a poner a qué velocidad de obturación tienen estas hechas, es decir, los parámetros técnicos, básicamente, y poco más. Esto es todo. Espero que os haya gustado. Ya sabéis, darle al like. Para mí es muy importante el like, porque mira, el otro día me escribió una persona y me decía, es un seguidor del canal que lleva mucho tiempo conmigo, me decía pues que perdía la motivación fotográfica, que había perdido un poco. Bueno, a mí esto me ayuda mucho. Entre otras cosas, esto, vuestro soporte y vuestra ayuda, vuestros likes y vuestros comentarios, pues me ayudan muchísimo pues a seguir, ¿no? Y a no perder esta motivación. Ya hablaremos, aunque ya tengo un vídeo sobre motivación, ya hablaremos sobre motivación en la fotografía. ¿Por qué se pierde, no? Porque casi todos los años nos llega un bajón, ¿no? En el cual decimos, es que no sé qué fotografía, siempre estoy haciendo lo mismo. Bueno, yo creo que debemos incluirle un componente más de disfrute que no de hacer mejores fotos y agobiarse un poco por mejorar, ¿no? Pero bueno, ya eso es harina de otro costal y ya lo veremos. Así que nada, lo dicho, espero que os haya gustado, darle al like y suscribirse a mi canal, pues para seguirme y para ver todo lo que tengo publicado hasta el día de hoy, que yo creo que es bastante. Meant for each other, staring in her dark green eyes. I want to love her, scared if I should roll the dice and go with the flow. And I wonder if you ever